Bueno, la jornada escolar complementaria, soy la metodóloga del programa. Se inició pues con las instituciones educativas oficiales del municipio. Y lo que se realiza es un plan pedagógico deportivo que se lleva a cabo entre estas instituciones, teniendo en cuenta lineamientos del Ministerio del Deporte, el Ministerio de Educación, las mallas curriculares de cada institución educativa y, por supuesto, de política pública, el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía. Dentro de la jornada escolar complementaria se ven contenidos y temáticas relacionadas totalmente con las habilidades motrices básicas de los niños, las capacidades coordinativas, las habilidades o capacidades psicomotrices y las habilidades o capacidades físicas. Todo esto con un programa de intervención o un plan pedagógico deportivo. Es un programa donde desarrollamos toda la formación integral del niño, tanto en la parte física como psicológica. La institución educativa y los niños se benefician de una manera integral, ya que hay un mayor aprovechamiento del tiempo libre. De allí aparecen nuevos talentos como un tipo de reserva deportiva para el municipio, aunque nuestra principal función o el principal objetivo es llevar una calidad de vida mejor para la estudiantil para cada uno de estos niños. El Instituto de Deporte lo que pretende hacer por medio del programa de la jornada escolar complementaria es hacer un puente o una conexión entre jornada escolar complementaria y escuelas de formación deportiva. Esa es como la primera etapa del proceso a largo plazo de formación deportiva, donde los niños empiezan su iniciación, su elección deportiva dentro de nuestra jornada escolar, para pasar a escuelas de formación ya con la elección de un deporte y con sus capacidades físicas totalmente fortalecidas. Bueno, además del fortalecimiento de las habilidades motrices básicas y las capacidades físicas y coordinativas, dentro de nuestro macro deportivo tenemos 5 festivales que se realizan cada mes desde el mes de mayo, el cual ya realizamos el festival de atletismo, festival de gimnasia básica, vamos a tener un festival de ultimate, festival de fútbol y festival de baloncesto. Y esto se realiza siempre finalizando cada mes, por lo cual los formadores y los niños durante ese mes ven todos estos contenidos y temáticas relacionadas a ese predeportivo. A los profesores y rectores de colegio, que nos sigan apoyando de la manera que lo han hecho hasta el momento, que nos sigan abriendo estos espacios tan importantes para poder llevar cada una de estas temáticas y contenidos a nuestros niños del municipio. A los padres de familia, que motiven mucho a sus niños, que los acompañen, que les dediquen ese tiempo necesario para que inviertan en un deporte, en una actividad, en ese aprovechamiento del tiempo libre. Acá entre nos, así se vive la jornada escolar complementaria.